quedando desprotegidos nosotros y quedando desprotegidos nuestros líderes sociales que hoy protegemos. En el momento estamos exigiendo que no desfinancien la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué está pasando? Al desfinanciar la Unidad Nacional de Protección, dando contratos millonarios a terceros, se está desfinanciando la protección a líderes sociales. En este momento llevamos más de 702 líderes sociales muertos en Colombia, de los cuales son más de 204 líderes asesinados en el Cauca. Al estar desfinanciados, ¿qué va a pasar? Que va a haber más asesinatos a líderes sociales, tanto los que les quitan la protección como los que necesitan la protección. Igualmente, estamos por los gastos de viaje, que pues ya 2, 3 y hasta 4 misiones no las han pagado, entrando pues nosotros a pedir dinero prestado. Y pues a altos intereses, pues da vergüenza decirlo, a altos intereses, y esos intereses pues nadie nos los reconoce. Entonces desfinanciando ya el bolsillo a nosotros y desmejorando la calidad de vida de nuestras familias. ¿Pero por qué tienen ustedes que financiar el traslado del protegido hacia los lugares de destino? No es al protegido, es a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Estoy en X parte y voy a tanquear y no hay combustible, entonces me toca en mi bolsillo, ya sean 30, 40, 50 mil pesos tanquearlos. No es, eso ya es algo que por inercia toca hacerlo para salir del sitio. Toca conseguir dinero prestados para los gastos de viaje, ya que la Unidad Nacional de Protección no ha hecho esos pagos. No ha hecho esos pagos. Entonces toca conseguir prestado, porque yo no puedo decir, usted como mi protegido, váyase. Y yo dejarlo, porque pues se pierde la razón de ser de nosotros como hombres de protección. E igualmente estamos pidiendo el cambio de chalecos antibalas o chalecos blindados, ya que no reúnen las especificaciones técnicas. Igualmente queremos que nos cambie que a las personas que pertenecen a la subdirección especializada de la Unidad Nacional de Protección, en el contrato hay una cláusula que dice de libre remoción. Eso es un discrecional disimulado, por el cual pues piensan hacer los falsos positivos con despido de gente. Si usted no le cae bien a un jefe suyo de la Unidad Nacional de Protección, él pasa un informe, aduce algo, inventa algo y lo retiran por esa cláusula de libre remoción. Es lo mismo que pasa en las Fuerzas Armadas, que es el de ese discrecional, que despiden al policía o despiden al militar por disposición de la dirección general de ellos mismos. ¿Pero esta situación solo la viven los excombatientes de las FARC que están en la UNP o todos los que están agremados? Bueno, aquí hay algo muy claro, que Unidad Nacional de Protección, subdirección especializada, donde están los excombatientes y tercerizados, sufren el mismo flagelo. La corrupción, esa contratación desmedida a terceros, esa es la desfinanciación de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, eso lo sufrimos. Nosotros vamos a estar aquí pacíficamente, no estamos bloqueando la puerta a la Unidad Nacional de Protección. Vamos a estar aquí pacíficamente un rato más y ya vamos a esperar orientación de nuestros directivos de Bogotá. ¿Cuál es el llamado? A que no se desfinancie la Unidad Nacional de Protección. A que todos nos cobijen con el mismo régimen. Aquí no podemos hablar de escoltas de la Unidad Nacional de Protección, de la subdirección. No podemos decir ahora de la tercerizada. El llamado es que todos pertenezcamos, que a todos nos lleven a la planta, que todos pertenezcamos al Estado y nos quiten esas cláusulas satánicas que en últimas nos perjudican a nosotros. ¿Cuántos hombres y mujeres están afectados aquí en Cauca? Aquí en el Cauca, en familias, en el solo Cauca, estamos calculando más de 170 familias afectadas, que son esposas, madres de los hombres de protección. Igualmente, pues, de los... también quiero aclarar, nuestros protegidos están con nuestros compañeros, ¿no? Aquí venimos los que tenemos, pues, el permiso sindical.
Nuestros otros compañeros están con nuestros protegidos. ¿Trabajando normalmente? Sí, normalmente.